Primero y antes que nada, hemos querido que este nuevo programa de derecho que abrirá la Universidad Tecnológica de Bolívar a finales de julio sea para beneficio de nuestros propios estudiantes y para el crecimiento y consolidación de nuestra propia comunidad académica. Si ustedes miran transversalmente todos los currículos, desde las ingenierías hasta las ciencias sociales y humanas, pasando por la Facultad de Economía y Negocios, todos los programas en algún momento tienen algún curso relacionado con constitución, con derecho comercial, contratación pública, privada, etcétera. Entonces, ¿qué hemos querido? Recoger en un núcleo disciplinar específico todos esos cursos de derecho y consolidar, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, un núcleo de conocimiento fortalecido en toda el área de jurisprudencia para que todos los jóvenes que se formen en la Universidad Tecnológica de Bolívar, sea cualquiera que sea su programa, pueda tener un mayor crecimiento intelectual y de formación argumentativa en la disciplina de la jurisprudencia. Entonces, como universidad tecnológica y universidad con vocación empresarial e internacional, este programa de derecho no va a ser cualquier programa de derecho, va a ser un programa de derecho claramente con énfasis empresarial e internacional que le brinda la posibilidad de doble titulación, porque habrá cursos básicos en las ciencias básicas como en las ciencias sociales y humanas que se compartirán con las otras facultades, de tal manera que cualquier estudiante actual de la Universidad Tecnológica de Bolívar puede optar por esa doble titulación, estudiar Administración de Empresas, Finanzas y Negocios Internacionales o Contaduría Pública y Derecho, o Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Derecho, o Psicología y Derecho. En fin, hay distintas combinaciones que a partir de la otra semana vamos a divulgar de manera mucho más intencional en la semana de orientación que comienza el 15 de mayo, y todos los directores de programas, decanos, secretarios académicos van a estar a disposición de todos ustedes para que miren su malla, su plan de formación, cómo lo llevan a este momento y qué pueden recorrer como nueva ruta de formación, vislumbrando esta nueva posibilidad que se abre en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Es un verdadero placer también tener con nosotros a la doctora Lisset González Rubio. Lisset durante 25 años ha estado al frente del área jurídica de la Cámara de Comercio de Cartagena, manejando el centro de conciliación, manejando todo el tema de registro, manejando todos los proyectos especiales de la Cámara de Comercio, y será nuestra directora del programa de Derecho a partir del 1 de junio, cuando ya se vincule formalmente a la Universidad Tecnológica de Bolívar. Así que muy bienvenida, sabemos que contigo a la cabeza este programa pues comenzará con pie derecho, con ese sello empresarial e internacional muy vinculado a todos los nuevos procesos que se están dando en la ciudad, tratados de libre comercio, desarrollo de estos nuevos nichos de manejo de propiedad intelectual, derechos de autor, patentes, zonas francas, puertos, en fin, nuestros abogados serán abogados con énfasis empresarial e internacional. También aprovecho para saludar a Carlos Fernández, nuestro representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, quien además optó por la reelección, porque aquí también hay reelección en la universidad, presidente, y obtuvo la mayor votación por parte de todos los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, así que felicitaciones, y creemos pues que con tu liderazgo también sigue la representación estudiantil en muy buenas manos. Así que sin más preámbulos, aumentó votos. Sí. Profesión candidato, porque también en el Consejo estuvo aspirando Carlitos por el Partido Verde y también obtuvo un número considerable de votos. Casi queda, pero por eso de la, ¿cómo se llama? El cociente, le faltó poquitico para llegar. Hasta el último día estuvo en la registraduría dando la pelea para que no le robaran ni un solo voto. Así que hicimos hasta lo imposible para llegar, pero ha sido una experiencia maravillosa, y como se maneja pues en estas nuevas dinámicas, las redes sociales y todo, pues tiene mucho que enseñarnos. Nuevamente, bienvenidos sean todos, y los dejo entonces con nuestro presidente Belisario para que nos cuente todo
lo que tiene que contarnos en esta mañana sobre las constituciones de Cartagena y Cundinamarca, pero también para aprovecharlo, y yo digo, exprimirle esa sabiduría, esa experiencia de vida, y para que también ustedes aprovechen para preguntarle todo lo que quieran preguntarle, porque muy pocas universidades tienen este privilegio que tenemos nosotros de tenerlo entre nosotros en un día como hoy. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, señora rectora. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, doctora Licel. Y muchas gracias al reeleccionista Carlos Fernández. Una primera rectificación o precisión. Dijo el doctor Sanín que en un 10 de mayo se cayó la dictadura. No, no se cayó, la tumbamos. Hay una pequeña diferencia. No quería caerse, la tumbamos. Y varias precisiones más. Una, la de que soy abogado y economista. Pero cuando estudiaba Derecho no existían facultades de economía. Y entonces en Antioquia, los que estudiábamos Derecho y hacíamos unas cuantas materias más, que eran sociedades, derecho minero, derecho, código de comercio, mucho, código de comercio, mucho, mucho, pues nos daban el título de economistas también. Una de mis hijas es abogada y economista, pero ya en forma de la Javeriana, porque ya existe, porque cuando ella estudió existían los cursos conjuntos. Pero mi consejo a los que estudian Derecho es que estudien Economía también, sin duda. Y a los que estudian Economía, estudien Derecho sin la menor duda, porque las dos profesiones las van a necesitar. Si son solamente abogados, van a necesitar ser economistas, sin la menor duda. Y a poco andar, van a estar llamando amigos o amigas economistas o abogadas para que les complementen el conocimiento. Y luego, conviértanse en una sola y misma cosa, en las dos profesiones, que sean no abogadas, economistas, sino una sola y misma cosa. Son abogadas con especialización en economía o economistas con especialización en derecho, o una emulsión, una coctelera, en donde los conocimientos estén ahí, en el cóctel. Este es un consejo para la vida práctica. Recomendaciones y política, presidente. Ahora hablamos de ese tema, más adelante. Uno de los exámenes que hice en la Universidad de Bogotá, en quinto año de Derecho y de Economía, recuerdo que les dije, bueno, a las 7 de la mañana será el examen, traigan todos los libros que quieran, los teléfonos, va a haber tintos, van a poder fumar. Ah, traigan, no existían los celulares, pero traigan cómo comunicarse por teléfono, se van a poder soplar. ¿Por qué? Pues porque ya ustedes están trabajando como abogadas o abogados o economistas. Y entonces lo que vamos a hacer es un cliente que les llegó a la oficina, o varios clientes con unos problemas, y ustedes van a estar en su oficina y ante el cliente o los clientes, pues van a poder consultar libros o llamar a amigos. Ojo, que les voy a poner unos problemas. Y se rajaron de 17, se rajaron 8, recuerdo. Porque eso fue ejemplarizante, porque llegó el rector, que era el padre Giraldo, la Facultad de Derecho, línea dura. Y llegó y dijo, ¿y qué es esta algarabía? Y le dije, la oficina de unos abogados y abogadas y economistas que están celebrando que les llegó el primer cliente. Y entonces están en euforia. Y ay, además tienen café, y el café tiene por dentro algo más que lo mejora. Pues habían echado coñac o whisky o aguardiente.
¿Esto qué quiere decir? Que por muy abstracto que sean los conocimientos que les enseñemos, esos conocimientos abstractos tienen que convertirse en la praxis vivendi, en la manera de vivir ustedes y de ejercer sus profesiones. Se hicieron profesionales no solamente para ganarse la vida, se hicieron profesionales para vivir esa vida. Tengo familiares, nietos, puramente técnicos, y con alguno de ellos he tenido discusiones permanentes, porque los saco de su oficio técnico, de su saber técnico, y se pierde en 5 minutos. No es capaz de seguir, no es capaz de mantener una conversación. Y siempre le digo, bueno, ¿y con tus clientes qué conversas apenas salen del tema técnico? ¿Cómo qué? No sabes hablar. Entonces tiene que ser un conocimiento integral. De manera que el saber desinteresado que uno adquiere en la universidad, no hay otro saber tan desinteresado como el de la universidad, el que se recibe aquí. Uso la palabra desinteresado a propósito, porque es que el saber que se les expende aquí no tiene otro interés que el de la formación de ustedes mismos, el de complementarles la condición metafísica de seres humanos. Y esa complementación se logra por el querer de ustedes mismos. ¿Por el querer qué? Por el querer recibir ese saber desinteresado. No están ya en edad ustedes, y por lo que sé de su propia procedencia, no están en edad de venir a la universidad forzados o forzadas, no. Ya es porque quieren ser más ustedes mismos. Quieren tener vigencia propia en los campos en donde se van a mover. Van a ser lo que hoy son, pero complementados. Complementados por ustedes, no por la universidad. La universidad lo que les expende desinteresadamente es la complementación metafísica de lo que ustedes son. No me refiero a gordiflones como yo, sino de lo que son como figuras del Greco que se van ampliando hasta convertirse en figuras de Rubens, por ejemplo, o de Rembrandt, un poquitico más recordetes en conocimientos, en el saber desinteresado que aquí se recibe. ¿Qué es ese saber? Uno piensa muchas veces, ¿y qué es lo que yo tengo que no tenía el año pasado? Le preguntaron a un filósofo checo-alemán, austro-alemán, a Max Scheler, le preguntaron, ¿y qué es ese saber desinteresado? ¿Qué es la cultura? Y dijo una barrabasada, cultura es aquello que nos queda después de haber olvidado todo lo que hemos aprendido. Una barrabasada completa, pero cierta. Tiene uno en la vida, en la larga vida que yo tengo, que he tenido, vivencias, encuentros que le establecen eso. Encuentro con alguien y al cabo de una conversación dice uno, qué persona tan culta.